Vamos a crear un proyecto nuevo con una nueva vista en la cual vamos a revisar de manera rápida las opciones de etiquetado GVSync. Para ello vamos a nuestra carpeta de datos, subcarpeta Valencia, vamos a añadir la capa de ejes de calle, vamos a añadir también la capa de textos de portal que vamos a tener aquí y el fondo para que nos acompañe. Vamos a añadir también de forma visual la capa de guía. Como veis, indica que todas están reproyectadas al vuelo, con lo cual lo que tiene sentido es que apliquemos el CRS de la vista a una de ellas, que es el mismo 25830, y trabajamos en el sistema de proyección de las capas. Bueno, aquí las vemos. Podemos, por ejemplo, por repasar, voy a poner la guía abajo, los textos de portal arriba. A repasar vamos a añadir al localizador la capa de guía y vamos a ver algunas de las opciones de etiquetado. Por ejemplo, con el ejes de calle. Si revisamos su tabla de atributos, vemos que tiene, entre otras, el nombre de calle junto al tipo de calle. Y vamos a utilizarla para etiquetar. Vamos a las propiedades, que es donde se encuentran todas las opciones de configuración de una capa, etiquetados, activamos el etiquetado y vemos de buenas a primeras que hay dos tipos de etiquetado. El que viene por defecto sería el etiquetado sencillo y el siguiente es un etiquetado que nos permite acceder a opciones más avanzadas. En el etiquetado sencillo lo primero que tenemos que decir es cuál es el campo que queremos utilizar para etiquetar. Vamos a elegir el que hemos visto de tipo numCal. El tamaño que queremos que tengan las etiquetas podría ser 10, por ejemplo, el tipo de fuente, Arial, el color, si queremos que haya alguna rotación, etc. Si la tabla que contiene las etiquetas tuviera un campo que nos indicara la altura del texto, por ejemplo, en función de la importancia de la calle o la rotación, podríamos utilizarlo. En este caso no ocurre así. Vamos a aplicar y vemos cómo ya se nos representan los nombres de las calles. Cualquier cambio que hagamos, vamos a poner por ejemplo el tamaño de 14, veis cómo automáticamente aparece en nuestra cartografía. Bueno, vamos a ver ahora las etiquetas avanzadas y dentro del etiquetado avanzado tenemos distintas opciones. Definir diferentes clases de entidades y etiquetarlas de manera diferente, mediante expresiones, en función de la escala, etiquetar solamente cuando las entidades están seleccionadas, es decir, solo van a aparecer las etiquetas cuando el elemento de la capa en cuestión se selecciona, o etiquetar todas de la misma manera que lo que vamos a hacer. Veis que tenemos opciones de visualización, ¿vale? En cuanto a escalas, de colocación, pues si queremos que las etiquetas sigan una u otra dinámica, ¿vale? Que aparezcan sobre la línea, arriba, abajo, ¿vale? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, sobre la línea, que elimine etiquetas repetidas o que aparezcan, por ejemplo, en cada tramo de calle. Y dentro de las propiedades, pues funciona exactamente igual. La expresión de etiquetado vamos a indicarle la misma para no variar. Se podría complicar. Y vamos a darle a aplicar. Bueno, veis cómo cambia. En este caso, con las condiciones que le hemos dado. Y una opción interesante es la de usar halo. Usar halo nos permite, del color que definamos, en este caso vamos a dejar blanco, y al tamaño que le demos de ancho a ese halo, ¿veis? Usar un halo que en este caso, por ejemplo, nos permite tapar el eje de calle y que no moleste. ¿Vale? Como digo, son muchas las opciones de etiquetado y la idea es que veáis una representación rápida de las mismas. Una parte interesante de las etiquetas, como veis, aquí se están escalando hasta molestarse unas a otras, eso es porque estamos trabajando siempre con la opción, ¿vale?, de píxeles. Si quisiéramos trabajar con la opción de metros, esto no ocurriría. Ponemos aquí la opción de metros que tenemos en la simbología básica. Le daríamos un tamaño de los metros que ocupa ese texto en la realidad, ¿vale? Pues por ejemplo 20 metros, vamos a aplicar
en este caso funciona. Bueno, no hemos seleccionado el campo num calle, un campo copia, pero se ve claramente como en este caso los textos se escalan. Sin embargo, si trabajamos con píxeles, ¿vale? Estos textos no se escalan, es como si estuvieran dibujados en la pantalla. El etiquetado lo podemos activar y desactivar en cualquier momento. Vale. Bueno, pues con eso acabamos este vídeo rápido de etiquetado.